Bueno, en este momento tenemos 4 voltios, 2 amperios, motor girando, tengo 3 bobinas, las cuales me están generando en este momento lo que son 63 voltios y 5 miliamperios para encender el bombillo. Voy a desconectar aquí y vamos a mirar cuál es el voltaje real sin carga, y también vamos a ver que al conectar la carga no se nos frena el generador. Es de aclarar que solamente son 3 bobinas, este estator son de 18 bobinas. Ahí ustedes pueden ver 115 voltios. Al conectar, obviamente la carga se me está cayendo el voltaje porque tengo muy poquitas bobinas, pero a su vez me está generando ese voltaje, 63 voltios reales, 5.4 miliamperios, es lo que está generando, lo que está consumiendo la carga en este momento. Ahí lo tienen, 116 voltios, encendiendo con 5.3 miliamperios y 63 voltios de salida.